Advertencia: el siguiente video es informativo, pero su principal intención es entretener. No se afirma ni se descarta la totalidad de lo que aquí aparecerá. El contenido se sacó de varias investigaciones realizadas en diferentes fuentes y se llegaron a estas conclusiones. Bueno, bienvenidos a un video más en este su canal, Subculture Style. Subculture Style. País Vasco, ciudad ribereña de Bilbao, lugar que acoge a las que por muchos son consideradas las mejores bandas de punk rock del mundo. ¿Y cómo no llegar a pensarlo si allí en ese lugar se destacan muchas bandas como Rip, Scorbuto, La Polla Records, Parabellum, Cortatu, Sarama, Pap y muchas más? Pero hoy estaré hablando de nada más y nada menos que de la mítica banda Cicatriz. Bueno, empecemos. Cicatriz, banda emblemática del rock en español, procedente de Vitoria, Álava, País Vasco. Tuvo una historia marcada por la fatalidad, historia muy repetida en las bandas de punk rock de los 80. Huelgas, conflictos obreros, agitación, guerra sucia, crisis, represión, paro, desilusión, heroína y bombas. La de los 80 es una década llena de emociones, de cruda realidad y de sueños. Primeramente, eran llamados Cicatriz en la Matriz, cuando cantaba junto al vocalista Nacho su novia, conocida como La Bota, acortando más tarde su nombre a Cicatriz después de que ésta abandonara la banda. Surgió en la época del rock radical vasco, en los podridos años 80, encabezado por Nacho Echeverrieta. Desde sus comienzos, la historia de la banda ha estado marcada por las drogas. Nacho Echeverrieta y Marialia Ronis Lapoti se encontraban en la experimental unidad de desintoxicación del Centro Psiquiátrico de las Nieves de Vitoria. Como parte de la terapia para desintoxicación, Nacho y Lapoti deciden formar un grupo de punk, donde se convierten en las voces, junto con Manolo en el bajo, Toñín en la batería y el Pescadilla en la guitarra. Luego de algunos toques y conciertos en bares de la ciudad, Toñín abandona la banda y es reemplazado por Pedro Landache. Este no será el único cambio de Cicatriz, ya que seguidamente Lapoti y Nacho cortan la relación, así que ella junto al Pescadilla salen del grupo, sustituyéndoles Paquito Rodrigo y José Arteaga, conocido como Pepín. Con esos drásticos giros que tuvo la banda, la Matriz desaparece del nombre y queda el nombre Cicatriz. En 1985 incorporan tres temas al mítico disco de los cuatro, el recopilatorio compartido junto a Cortatu, Otakie y Contus Ki, en el que insertan tres temas que llamaron muchísimo la atención. Los temas son Escupe, Cuidado Burócratas y Aprieta el Gatillo. Esos nombres en cualquier época causan un gran impacto. El disco se comenzó a grabar en febrero de 1985 y salió a la calle en mayo de ese año. Para entonces, Cicatriz ya había compartido escenario con bandas de la talla de La Polla Records, de Sibelius y El China, con los que llegaron a telonear a los británicos Angelic Upstart en un evento que se realizó el 22 de junio de ese año en la Plaza de Toros de Vitoria. En 1986 graban Inadaptados. Es uno de los EPs hoy por hoy considerado como un clásico de los producidos en aquella efervescencia juvenil, social y rockera. Sin lugar a dudas, es uno de los discos imprescindibles para entender la rabia contenida en aquellos grupos que surgían por toda la geografía del País Vasco. Inadaptados contiene precisamente las señas de identidad de los que veían imposible insertarse a la recién estrenada democracia de los años 80. Lanzan escupitajos de rebeldía antisocial. Se autoproclaman zombies mutantes inadaptados, automarginados, seres de un mundo de retrasados. En palabras del propio Nacho, somos idiotas, ya sabemos que vamos de culo, pero no nos queda otro remedio. Estamos felices de ser idiotas y unos desgraciados. También este EP tiene toques muy próximos al hoy, un estilo de rock que toca temas políticos y que resalta a la clase obrera o los barrios de abajo, que unía el movimiento punk con el Red Skin, y que contaba entre muchos otros con grupos como Cham 69, Four Skins o Cortatu, que en aquel momento comienza a expandirse por Scouter Ria. A pesar de que el EP tiene una alta influencia del hoy, la banda no estuvo de acuerdo a pertenecer a esa etiqueta. En la revista Muscaria, Nacho comenta:
Nos metieron en la movida skin porque se llenaba el escenario y cantábamos entre todos, por ser unos broncas y unos borrachos. Pero los skin los la sudan, o sea, nada que ver con ese rollo, la política a un lado, la calle es lo de ellos. En ese mismo año la banda sacó un video con el coreado tema Esto Saldrá Bien, pero la adicción a la heroína de alguno de los miembros impone una pausa en el ritmo del grupo. En confesión a la mencionada revista Muscaria, Nacho planteaba abiertamente dicha dependencia y concluía que todas las bajadas y subidas de cicatriz han sido a causa de ella. Solo un año después de haber editado su primer disco y a pesar de que el grupo siguió girando, la sensación general era que se habían tomado un descanso. Fue el momento en el que a la banda se incorpora un nuevo guitarrista. Desde aquí parece que ya llegaba un próximo fin a la agrupación. El hermano de Nacho, quien colaboró con la banda, muere en Ámsterdam. Por ende, el cantante se desplaza hasta allí para encargarse de todo. Cuando viene de regreso, es detenido en el aeropuerto de Barajas con una significativa cantidad de speed y es encarcelado preventivamente en Carabanchel. Durante su estancia en la institución penitenciaria se llegaron a celebrar dos conciertos para recaudar fondos para poder pagar la fianza. Nacho dijo quedar marcado por aquella etapa y cuando salió de allí escribió la letra de la 204. Y como cosa bella, justo cuando consigue salir en libertad condicional, sufre un grave accidente de moto, donde estuvo a poco de quedar parapléjico. El hospital universitario del Opus de Pamplona se negó a atenderlo y obliga su traslado en ambulancia hasta un hospital público de Valencia. A pesar del estado en que estaba y sufriendo dolores inhumanos, lo único que calmaba su depresión era que le hicieran llegar caballo. Precisamente Nacho destaca, al referirse a estas provisiones llegadas del exterior, que agradecía las visitas de Josu, aquel carismático integrante de Scorbuto, que visitaba a su madre también convaleciente en el mismo hospital. Tiempo después muere Pepín y a él le dedican el siguiente disco, 4 años, 2 meses y 1 día. El nombre del disco hace referencia al tiempo de la condena que el fiscal solicitaba para Nacho. Es un disco que autoeditan con parte de la indemnización que recibe el cantante tras el accidente, para lo cual crean el sello discográfico Sika Records. La banda se desliza hacia el sonido guitarrero y el rock duro, con concesiones a los himnos populares, con canciones como Lola, de gran acogida en los directos. El disco también contiene el tema compuesto por Nacho durante su estancia en la cárcel, la 204. Se trataba del renacimiento de la banda. Nacho desbordaba de optimismo y ganas, tal y como contaba en la entrevista a la radio. Me entró marcha y me dio por intentar grabar los últimos temas que no habíamos podido grabar a causa del accidente. El deterioro de la salud de Nacho es evidente. La adicción a la heroína y las enfermedades añadidas le pasan factura y se niega a continuar. Pero la banda sigue componiendo e incluso barajan la posibilidad de fichar a Carlos Mahoma, vocalista de Riff, como sustituto puntual a las voces, aunque no se llegó a concretar nada al respecto. Así narraba Nacho el desenlace de la cuestión de quién cantaría en el nuevo disco. El caso es que vinieron con la música grabada, me la pusieron en casa y claro, yo no me pude resistir a no cantar ese disco, lo tuve que hacer, tuve que renunciar a todo, agachar la cabeza. Me pegó el Pedro una reprimida de la hostia, igual tuvo razón en todo lo que me dijo. Me eché para atrás y bajé la cabeza. Fui humilde con el grupo porque pensé que a lo mejor se me estaba subiendo mucho todo a la cabeza. Total es que Nacho se presta a practicar en lo que será su siguiente disco, Colgado por ti, área recreativa, en 1993. Lamentándose posteriormente el cantante de no haber abonado los 2 millones de pesetas que costaba el hacerse con el máster. Este disco incluye el que fue el último tema que compuso Paquito, Pacto con el Diablo, ya que murió en 1994 como consecuencia del SIDA. Con Nacho como sobreviviente de la formación oficial, Cicatriz decide organizar un concierto en la Sala Matraca de la Cunza, en Navarra, en memoria de Paquito, del que se grabó el único disco en directo del grupo, llamado En Directo, Sika, 1995. Para la ocasión se iba incluso a contar con la presencia de Pedro, que seguía entonces con anticuerpos. Sin embargo, el agravamiento de su enfermedad se lo impidió y se le sustituyó por Pedro Fernández. Para el bajo le sugieren a Nacho a la bajista de las Vulpes, pero se decidieron por el Dieguillo, un compañero de infancia. El Dieguillo, que había estado tocando en Quemando Ruedas, grupo amigo de Cicatriz. En julio de 1995 muere Pedro Landache, por la misma causa que Paquito. Tanta pérdida de antiguos compañeros hace reflexionar a Nacho sobre cómo había llevado la trayectoria del grupo. Reconocía haberse visto en muy mala forma en grabaciones de actuaciones pasadas,
peor de lo que se imaginaba entonces. Si bien es cierto que su estado de salud era bastante decadente, tenía planes para seguir con la banda en una nueva etapa con nueva gente, y de esa forma encaraba la que iba a ser su actuación en el festival celebrado el 5 de enero de 1996, en el Festival de Badalona, que reuniría en el escenario a los Vitorinos con Animales Muertos, Sociedad Alcohólica, Manolo Cabezabor. Pero los aficionados que pretendían ver a los Vitorinos se encontraron con la suspensión de su concierto por la muerte de su cantante. Era este el punto y final de una de las mejores y quizás también de las más malditas bandas de las que conformaron la historia del punk de estas latitudes. Exponente extremo de la intensidad de aquellos años, de la rotundidad de una forma de vida. Cicatriz han dejado la importancia del grupo irrepetible que fueron. Años después, en 1998, es lanzado el disco Colgado por Ti con una portada diferente, cuando lo reeditó Sika Records. Si antes mostraba un obrero de metal, en alusión quizás a la nueva onda sonora adoptada por el grupo, prefirió una portada con el dibujo de una silla. Incluían además dos temas extras, un instrumental y Aprieta el gatillo. Y bueno, esto ha sido una triste y fatal historia. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Muchas gracias. Bye, hasta la próxima. Sí, era otra cosa, ¿no? Pero cuando yo era un chorrijo, me acuerdo que me movía con atracadores de bancos, con todo trapicheros, con bien buena gente, ¿no? Y eso, y que me decían que no, que tú qué te vas a meter, pero ¿cómo estamos todos? Y joder, se lo agradeceré toda la vida, toda la vida.